Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Y esta noche elegimos hablar de la transformación que está sufriendo nuestro centro de la ciudad de Medellín y de todos esos planes que se tienen para hacerlo, sobre todo esta noche en materia de vivienda, porque transformar implica muchos aspectos: movilidad, arborización, peatonalización, espacio público diferentes aspectos, pero esta noche nos vamos a concentrar en esos planes de vivienda que se tienen para esta zona de nuestra ciudad. Recuerden nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros o nos acompañen durante todo este programa, son numeral, punto de giro, tm o arroba telemedellín. Voy a presentarles mis invitados de esta noche porque vamos a analizar este tema desde diferentes miradas. Y ellos son la señora Pilar Velilla, gerente del centro. Gracias por acompañarnos, Pilar. Gracias por la invitación. La concejal de Medellín, Natalie Vélez, por supuesto muy importante porque usted es del centro. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a esta mesa tan nutrida, al doctor Humberto Iglesias, a la gerente del centro, al vicepresidente de, de Corpo, Corpo Centro bien. y a todos los televidentes. Yo creo que es un tema que nos apasiona y siempre lo hemos hablado con la gerente del centro desde que empezamos nuestro periodo como concejales de Medellín y yo confío que esta administración en realidad sí le va a aportar a la transformación del centro. Bueno, también está con nosotros el director de Isbimed, el señor Humberto Iglesias. Gracias por acompañarnos, director. Diana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy grande a todos los televidentes que nos están viendo en casa y aquí estamos listos para hablar de esta transformación de la vivienda. Y el señor Carlos Restrepo, vicepresidente de Cuerpo Centro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Un cordial saludo. Y les quiero decir en dos palabras que soy el enamorado número uno del Centro de Medellín que llevo 55 años viviendo en el centro y que no me cambio por ningún ciudadano que vive en los mejores puntos de la ciudad, porque sigo convencido que el centro es lo mejor que puede tener la ciudad. Bueno, pues más adelante usted me va a decir cuáles son todas esas bondades del centro para que muchos se antojen de volver a vivir en el centro, de, que, de ocupar todos estos proyectos de vivienda que se pretenden desarrollar en esta zona. Vamos a comenzar hablando de un proyecto en específico, y es, fue una noticia de esta semana, incluso en nuestro noticiero Noticias Telemedellín. Y es un proyecto que se tiene, eh, digamos que a largo plazo, y es transformar el Parque San Antonio en el centro de la ciudad. Se habla de que allí se podrían construir proyectos habitacionales y comerciales. Muchos decimos. Desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿cómo así? Pero es que es nuestro Parque San Antonio un icono de ciudad, un lugar de encuentro donde están nuestras esculturas del maestro Botero, un lugar que ha sido insignia, donde hay conciertos, donde hay encuentros, donde es un referente de ciudad. Y no lo pensamos como una posible, una futura urbanización. ¿Ustedes qué opinan de estos planes? Comencemos por el señor Carlos Restrepo, vicepresidente de Yo Cuando Centro. escuché esa noticia me puse muy contento porque yo eh, creo que el Parque San Antonio merece otra fase distinta a la que está en este momento. El Parque de San Antonio es un parque que no ha colmado las expectativas que tenían los ciudadanos cuando se creó el Parque de San Antonio. Yo fui uno de los primeros que compré una propiedad en el Parque de San Antonio, pero nunca se desarrolló lo que inicialmente queríamos en el parque. Para mí el parque, con este nuevo proyecto que tiene la alcaldía, yo lo veo con muy buenos ojos, me parece espectacular. Una de las cosas que más me gusta de ese proyecto es que a medida que haya vivienda en el centro, hay gente que se apropia de él. La única forma de que los centros de la ciudad se puedan manejar bien es cuando hay habitantes y dolientes del centro. La ciudad de Medellín tiene ese problema. En la ciudad de Medellín no hay dolientes en el centro. Hay mucha gente que viene de todos los rincones de la ciudad, pero no les duele el centro. A medida que tengamos vivienda, ese proyecto me parece muy espectacular. Le vamos a dar una mejor utilización al parque. Yo me sueño con esas dos torres de apartamentos, con unas zonas verdes bien espectaculares, y ahí tenemos la infraestructura, tenemos hasta el parqueadero que está ahí debajo de la plazoleta. O sea que es un proyecto, yo diría, que ganador para la ciudad. Eh... Gerente del Centro Pilar, usted comparte esa apreciación de que no hay dolientes para el centro. Usted, ¿cómo ve hoy en día el Parque San Antonio? Descríbanos un poco la situación de lo que allí se vive a diario. Pues, en mi opinión, hay muchas cosas con respecto al parque. Y una de ellas es que lo considero un error. Porque es un espacio público que, desde un aspecto, subió los niveles. Es decir, uno viene caminando la ciudad y la debe traspasar. Los parques tienen que ser como, como un camino abierto para pasar, para cruzar. Y en beneficio de un, de un parqueadero, que no debió haber sido el tema prioritario, el, el nivel subió, como que se separó de la ciudad, se alejó de la ciudad. A mí no me choca el parque, en, pues el, el, porque además no es parque, es una plaza. Mm, siempre pensé que era un pesar que tuviéramos ese espacio sin arborización y considero que un espacio público con todas estas escaleras tiene una dificultad para que, para que se, se haga red con el resto de la ciudad como que, que encaje. Entonces veo con muy buenos ojos el proyecto en un principio me preocupó porque pensé que que si tenemos muy pocos espacios con verde, deberíamos aprovecharlos para eso. Pero cuando conocí el proyecto y tuve la suerte de que en un viaje del, del arquitecto poder oírlo a él mismo en presentar su proyecto, me animé muchísimo. Es, más o menos para decirlo en pocas palabras, un bosque, porque tiene una, unos jardines muy bonitos, la paisajista es una mujer de toda la experiencia, en donde surgen unos edificios muy bien pensados. Que, son, que, que se espera que los haga el sector privado y con vivienda y con usos diferentes en los primeros pisos. O sea que yo creo que puede ser algo muy beneficioso para esa zona de la ciudad. Por eso, porque habrá gente en las ventanas, habrá vecinos, habrá gente que sale a la esquina a tomarse un café, a comprar la leche a la tienda, a cine. Y eso realmente cuando habitamos el centro y nuestro centro fue habitado. Siempre es muy diferente. Tiene dolientes. Sí los tiene. Eh, Concejal ustedes del centro vive en el centro, se crió en el centro. Este es un proyecto que ya se ha analizado en el consejo. ¿No cree que es una pérdida quitarle ese parque a la ciudad o no lo ve con esos ojos? Bueno, lo más importante. Yo vengo escuchando este proyecto desde que tuve la oportunidad de ser ponente del plan de desarrollo. O sea, eh, cuando la gente me dice si sí, va a hacer esa administración este proyecto, yo le digo lo tenemos que hacer, pues porque fue uno de los proyectos que aprobamos dentro del plan de desarrollo. Una de las preocupaciones mías era: estábamos hablando de 5 mil viviendas, ¿el municipio tiene los recursos para hacerlos? Y la respuesta del director de planeación en su momento es: no, no tenemos los recursos, pero vamos a buscar alianzas. Y aquí el director de Isbimeda, ahorita, nos contará un poquito más cuál va a ser la herramienta financiera para hacer ese tema en el centro, el tema habitacional. Yo estoy de acuerdo con usted, don Carlos: no hay apropiación por parte de los habitantes de la ciudad del centro cuando nosotros tenemos cifras de 1.200.000 personas que pasan pasamos diariamente por el centro, pero ni siquiera 98.000 vivimos en el centro. Entonces ahí donde nosotros decimos no hay apropiación por parte de este espacio del centro y también lo dije en mi último debate del centro el tema de la recuperación del centro no solamente tiene que ser un tema de seguridad es fundamental el tema de seguridad pero apropiarse de los espacios buscar eh, eh, escenarios de cultura de apropiación por parte de los ciudadanos es vital en la recuperación del centro también hablaba por ejemplo eh, si se puede involucrar al sector privado buscar que las empresas que hoy están en el centro, pues permanezcan en el centro, como ahorita usted nos lo contaba con su almacén que, que es tan famoso en el centro de la ciudad en Junín y que la, toda la vida se lo escuché a mi abuelita el tema del deportista. Entonces yo creo que es fundamental. Y lo otro, por ejemplo, la Universidad Cooperativa decidió invertirle este año al centro de la ciudad. Y, y alguno me decía, no, ¿por qué no la sede de la Universidad Cooperativa? Pues que sea en Las Palmas, en el Poblado, en Laureles, ¿y por qué en el centro? Yo le decía, es ganador que tengamos esa sede en el centro, porque nos ayuda a movilizar un montón de estudiantes, pero también nos ayuda a apropiarnos del centro. Yo diría que en el 2016 es la única obra nueva que se ha hecho en el centro de la ciudad. Qué bueno que el sector privado se vinculara cada vez más con estas iniciativas y que no solamente fuera un tema de la administración municipal. Nosotros tenemos un debate programado inclusive desde principio de año estamos esperando que tengamos una fecha exacta de cuál va a ser ese tema habitacional en el centro porque hay muchas preocupaciones. Por ejemplo, en el centro hoy, en el Parque San Antonio, hay 71 comerciantes del Parque San Antonio. ¿Cómo hacemos para vincular a esos comerciantes a ese proyecto habitacional sin perjudicarlos ni pasar por encima de ellos? Y entre ellos, pues el tema financiero que también me preocupaba y, y lo expondremos en el Consejo de Medellín pues, en su momento, porque yo creo que va a ser un proyecto ganador, como va a ser el tema también de la peatonalización de algunas manzanas del centro de la ciudad, entre ellas el Carril Central de la Playa. Eh, no podemos peatonalizar el carril central de la playa sin mirar qué vamos a hacer con el tema de movilidad de esas comunas, sobre todo la Comuna 8, la Comuna 9 y la Comuna 10, eh, de, a la cual pertenezco orgullosamente, el barrio Boston, pero entonces esas, estas transformaciones hay que hacerlas. Nosotros no podemos decir que no vamos a hacer transformaciones por algunas circunstancias, sino cómo las hacemos, pero cómo beneficiamos a la comunidad y no los ponemos pues, como en dificultades ni de movilidad, ni sobre todo en el tema de vivienda. Uh -huh. eh, director de Lisbimet, en esta puesta de vivienda que se pretende para el centro de la ciudad ¿Cuál sería el papel entonces que jugaría esta entidad? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo van a participar en esta gran idea? Bueno, yo tal vez arrancaría contando algo y es como decía la concejal inicialmente Por el centro pasan un millón mil personas Pero el centro es diurno, el centro a las 7 de la noche se empieza a quedar desierto ¿Y por qué? Porque no hay una apropiación desde la vivienda eh, la vivienda es el núcleo y la célula de una familia, es el lugar donde llegan a contar sus historias, a contar cómo les fue en el día, a contar todos los sueños que cada una de las familias quiere tener y que quiere construir en un futuro. Y eso se hace en las noches, cuando llega toda la familia y se puede reunir a hablar. En estos momentos en el centro estamos adoleciendo de eso, estamos adoleciendo de quien se apropie en los espacios nocturnos tengan, como decía ahorita, pilar la ventana abierta, que estén, que estén disponibles y que estén mirando lo que está pasando alrededor. Y eso es lo que queremos lograr, llevando vivienda al centro. Yo creo que tenemos eh, unas experiencias bastante buenas, por ejemplo, en Chile. La recuperación que se tuvo en el centro de Chile ha sido algo que es bastante gratificante ver y lo lograron hacer llevando vivienda y llevando una vivienda de distintos estratos, porque no podemos convertir en guetos donde solamente vamos a llevar estratos 1 o estratos 2, estrato 3. Yo creo que el centro se presta para tener todos los estratos de la ciudad, desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Y eso es lo que queremos promocionar, que se puedan ver todas las clases sociales en el centro y que ahí confluyan y que confluyan las, las personas y que cuando termine la jornada laboral el centro no quede desierto sino que el, al centro lleguen las familias y lleguen las familias a soñar y a construir una mejor ciudad desde ahí. Y estamos seguros que con la vivienda se puede lograr. ¿Y cómo vamos a participar nosotros uh -huh. como administración? Nosotros venimos mirando los suelos que se tienen en estos momentos disponibles en el centro de la ciudad y venimos haciendo una articulación con los gremios, especialmente con Camacol, con quien hemos venido mirando distintas alternativas. De cómo podemos empezar a disparar el tema de, de la vivienda en el centro y hacerlo de buena manera y empezar a utilizar todos los lotes que se encuentran baldíos, lotes que se encuentran subutilizados, para poder hacer en estos espacios unos temas bien importantes de la vivienda. Bien, eh, don Carlos, usted es un enamorado del centro. Háblanos de esas bondades de vivir allí. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué recomendaría hacerlo? A ver, te, te diría. ¿En qué parte vive usted específicamente? En Sucre con Perú en el edificio Escobar Mejía. Ese edificio lo hizo mi suegro hace, hace 60 años y yo hace 55 vivo en ese edificio. ¿Cuáles son las bondades del centro? Tienes las clínicas, tienes los bancos, tienen toda la infraestructura que no tiene ningún otro sitio de la ciudad. O sea que ahí converge. Todas las necesidades que tiene una persona, si tú vives en el poblado, por ponerte un ejemplo, primero que todo tienes que tener dos o tres carros para poder hacer las vueltas. En el centro no necesitas utilizar vehículos. En el centro todo sí hacia pie, porque todo está en un mismo círculo. O sea que la gente que vive en el centro tiene todas las bondades que puede tener un ciudadano. Fuera de eso, uno ve en cualquier otra parte del mundo que las propiedades más costosas están en el centro de las ciudades. Lo que no pasa en, en los centros nuestros. Pero en el momento que se vaya apropiando la gente del centro, los inmuebles y las viviendas van a adquirir un precio completamente diferente. Y la ciudad tiene mucho donde crecer en ese sentido. Si tú coges la calle Bolivia arriba, o la calle Perú arriba, o la calle Maracaibo arriba, donde hay unas casas gigantescas que pasan de un lado a otro, ahí se podían hacer edificios con todas las comodidades y con toda la infraestructura que tiene el centro. Y para los constructores sería, yo diría, un magnífico negocio y traeríamos extracto 4, 5 y 6, como dice el doctor, a vivir al centro. Yo creo que se está desperdiciando la, 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 la solución que puede tener la vivienda ocupando más el centro. Y a medida, como te dije al principio, a medida que tengamos más dolientes en el centro, y los dolientes son quien viven y quien siente en el centro, porque como decía el doctor ahora, aquí pasan un millón y pico de, de, de personas diarias, pero no se apropian del centro, ni les interesa el centro, ni les duele el centro. Yo, por ejemplo, que camino al centro todos los días, yo soy pendiente ahora de los turistas, que hay muchos turistas en, en la ciudad, y estoy aterrado de los turistas que pasan todos los días por Junín, y como todavía tenemos inseguridad, yo muchas veces me voy detrás de ellos a ver qué punto no les van a robar la cartera, no les van a robar cualquier eh, cosa personal que llevan. Yo, yo hago, hago, hago mucha fuerza con ese tipo de personas. Están muy bien cuidados. Pero, pero a medida que tengamos más dolientes, más personas viviendo en la ciudad, vamos a tener también una ocupación en las horas de la noche, porque Medellín tiene ese, ese problema, que es un problema supremamente complicado. Los comercios cierran a las seis y media, siete de la noche. ¿Por qué? Porque el centro se muere y cambia totalmente de personas. Ustedes a las 7 de la noche son otros habitantes completamente distintos a los que hay en el día. O sea que la única solución, y por eso yo soy el abanderado de ese proyecto del Parque San Antonio, le vamos a dar una mejor utilización al parque, vamos a empezar a crear vivienda y seguramente vamos a tener más gente que se apropie del centro y que pueda disfrutar de las bondades que tiene el centro de la ciudad. Muy bien, pues hacemos una primera pausa en Punto de Giro y ya regresamos para seguir hablando de esa transformación que sufre el centro de nuestra ciudad y que se tiene planeado sobre todo en materia de vivienda para los próximos años. Ya regresamos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando de proyección de vivienda en el centro de la ciudad. Eh, gerente, hace unos minutos hablábamos de que el centro muere en la noche, duerme, mejor llamémoslo así. Eh, sé que se está haciendo un esfuerzo grande para rescatar no solamente por la actividad comercial que de la tiene y por eso queremos hacerle fuerza esta noche a la vivienda en el sector para rescatar la noche en el centro, pero también se le está, eh, digamos que, apostando a una oferta cultural para que el centro sea más atractivo para todos los ciudadanos. ¿Cuál ha sido el trabajo en ese sentido? El trabajo no lo hemos hecho nosotros, lo, ha hecho la, lo han hecho las entidades culturales durante décadas. Uno puede decir con toda tranquilidad que quienes han sacado la cara por el centro son las entidades culturales y merecen un aplauso, una felicitación, en fin, una medalla, porque han estado ahí, nosotros tenemos el mayor número de entidades culturales de la ciudad, está concentrado en el centro. Casas de teatro, casas de danzas, teatros. Es decir, podríamos decir que la única actividad que no se vive con toda la intensidad que se vivió en otra época y es tal vez por el cambio de formato y, y por, la, por, la, por la evolución de la ciudad es el cine en realidad en el centro se perdió todavía queda un esfuerzo importantísimo en el Colombo americano pero de todas maneras también a pesar pues de lo que digo que que no es un trabajo nuestro, ni muchísimo menos, ni un mérito de una administración, sino de todas um, y, de, y sobre todo de estas entidades. Um, también, pues, esta administración está muy interesada en la activación de parques, uh -huh. en el impulso uh, y el acompañamiento al trabajo que, se, que hace el sector cultural. Pero esa es una de las ventajas, la sumo a las que dice Carlos, que tenemos una actividad cultural increíble y. Con público. La gente cree que es que nadie va al centro a ver teatro o a bailar salsa. Va mucha gente. Es decir, esos sitios permanecen llenos. El Pablo Uribe, por ejemplo, es un lugar de una vitalidad impresionante. Tiene actividades permanentes y esa, esa decisión tan bonita de abrir sus puertas. Desde hace un tiempo abrió las puertas, simplemente se volvió como un sitio del miedo. barrio. La gente llega a tomar café, a conversar. Por la tarde fácilmente encuentra a un grupo de señoras haciendo crochet. Entonces yo creo que, el, que las artes y, y las entidades culturales han mantenido mmm, también le ha, vivo el centro. No solas, pero tienen un gran mérito. Concejala, hace unos minutos también usted decía que hay cerca de 70 comerciantes que están ubicados en esta zona del Parque San Antonio, que es el tema que estamos analizando esta noche, es la vivienda allí, la posible vivienda aquí en este parque. ¿Qué pasaría con estos comerciantes? Porque ellos piden que sean tenidos en cuenta al momento de tomar este tipo de decisiones. También hubo una noticia en esta semana al respecto, que decía que cerca del 40% de esos comerciantes no están al día en sus arriendos, en sus bueno, en sus contratos. ¿Cómo sería posible entonces pensar un parque San Antonio distinto, habitacional y comercial, teniendo todos estos elementos en cuenta y estos comerciantes? Bueno, lo primero es cuando yo escucho a algunos de los comerciantes que hoy están en el parque San Antonio. Eh, ellos no se opusieron a la idea que tiene la administración municipal ellos que solicitan ser tenidos en cuenta ser tenidos en cuenta en que don Carlos que si por ejemplo hay un proyecto habitacional pues el que la tienda que se tenga en un edificio o en ese sector pues sea uno de esos comerciantes no que traigamos comerciantes de otros barrios u otras zonas Co ser tenidos en cuenta porque ellos como decía ahorita la doctora pilar durante muchos años han estado ahí y parte de lo vivo que es el centro hoy pues es gracias también a ese comercio. Que hay un tema de comercio formal e informal eh, al cual la, subsecret el, la subsecretaría de Espacio Público pues, ha estado eh, manejando, por así decirlo, con una caracterización y un censo que no se tiene, y no sabemos ni siquiera cuántos comerciales formales o, o informales tenemos en el centro o en la ciudad en general. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy delicado con esos comerciantes, incluirlos y mirar qué, eh, cuál es el aporte en realidad que ellos le pueden dar a cada una de, estas, de estos proyectos habitacionales. Pero yo ahorita, cuando hablábamos y cuando decía Humberto, el tema de la noche en el centro, yo estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las personas van al centro, y llegan a las seis y dicen, no, qué miedo, me voy para mi casa, para mi barrio. Pero yo sí quiero resaltar aquí una actividad, por ejemplo, que hizo el Inder Medellín este año y fue una carrera un sábado a las diez de la noche, partiendo ¿Sin del sin Parque de las Luces. Yo estuve, mil personas. Yo estuve y la corrí, fueron cinco kilómetros, y movilizó más de seis mil personas. Uno ver en el parque de las luces un sábado a las 8 de la noche a 6 mil personas con actividad de deporte, niños, eh, adultos mayores, jóvenes, personas común y corriente, eh, pensando en el centro como un sitio de apropiación. Cuando yo salí trotando y caminando eh, por San Juan, subimos hasta el parque de Boston, vecino, sé que vive cerquita ahí al Parque de Boston, bajamos por la playa. Eh, cogimos la Oriental, Plaza Botero, terminar en Plaza Botero a las 10 de la noche, que cualquier sábado ese sitio estaría eh, habitado, por así decirlo. Por tema de explotación sexual y comercial, por tema de las mismas bandas de microtráfico que se tienen no solo en el centro, sino en la ciudad, y por toda esa red de delincuencia que tenemos hoy. Entonces, yo creo que esas actividades, a mí me decían, no, es que el director del líder está loco, ¿quién le va a ir a una actividad al, un sábado a las 10 de la noche al centro de la ciudad? Y lo logramos. Y no habían policías. Es ahí donde yo digo, yo creo que estas apropiaciones son más importantes que poner un policía en cada esquina. Porque un policía en cada esquina, pues de pronto te dice, eh, sí, hay seguridad, pero ¿dónde está la gente? No hay apropiación del espacio público. Y otra de las ideas que yo también se le he dicho a la doctora Pilar Velilla, cuando nosotros decimos que a la ciudad en el año 2015 llegaron aproximadamente 637 mil extranjeros y miramos que hay unas rutas que son operadas por privados a otros barrios o a otras comunas, pues por qué no la Administración Municipal desde la Secretaría o Subsecretaría de Turismo, pues hacer unas rutas turísticas en el centro. Qué bueno que no sea uno ni dos los turistas que usted eh, acompaña sí. o que le toca perseguir para que no les pase nada en el centro, pues que sean muchísimos más los que en realidad visiten la gran cantidad de teatros, de museos, todos los parques que tenemos hoy en el centro de la ciudad, porque ahí es donde volvemos y recuperamos el centro no solamente en el día como un tema laboral porque todo el que pasa por el centro es porque se dirige es un tema más de tránsito la gran mayoría de personas que pasan o por el centro es porque simplemente transitan por él pero no permanecen en él y garantizamos que cada vez más personas pues permanezcan en el mismo hay algo muy bonito del Parque San Antonio y es algo que yo le pregunté al arquitecto si lo había tenido en cuenta y es que casualmente allí se ha asentado nuestra comunidad afrodescendiente. nosotros tenemos una gran cantidad de personas afrodescendientes en medellín, tantas que, según las cuentas, son más o menos una cuarta parte de la ciudad. así que en esos lugares también se puede desarrollar eh, una, la cultura afrodescendiente. en esos locales hay tres o cuatro lugares de comida mmm, del Pacífico, deliciosa, que pueden llegar a ser unas, unos atractivos turísticos, no solamente para el turista extranjero, sino para el local, donde vamos a comer la comida negra, que es deliciosa. Más arriba están todas las peluquerías, donde ustedes se pueden hacer toda la variedad de trencitas que quieran imaginarse o ponerse el pelo abro, en fin. Entonces, también hay que resaltar esas cosas que tiene el centro como esta, pero hay otras, hay, hay trueque de relojes, hay un sitio donde te cambian el reloj o compras un reloj por 5 mil pesos, en fin, que la ciudad puede tener una, y tiene de hecho, porque hay mucha la gente que disfruta de eso, unas rutas de cosas muy atractivas de día y de noche, que, puede, que hacen también las, la maravilla del centro, la sí. diversidad, la... La, la gracia que tiene el centro. Bueno, director, dicen los expertos en urbanismo de Harvard que el centro es un sitio ideal para soluciones de vivienda y para soluciones comerciales. Comerciales ya tenemos muchas, lo han dicho ustedes en varias oportunidades. ¿Qué sitios específicos ha ubicado el ISBIMED como posibles proyectos? ¿Qué planes tiene para hacer de este proyecto pues una realidad? Sí, mira, nosotros... Eh, cuando estuvimos con la gente de Harvard, de MIT, con Iñaki Ábalos, que es el que se está eh, soñando todo el tema del centro, eh, mirábamos que el centro tiene una particularidad bastante importante y es eh, el barrio como tal. Eh, uno mira los diferentes barrios de la ciudad y cada necesidad está a un vehículo de distancia. Cada cosa que nosotros queremos hacer, si queremos ir a comprar la leche, si queremos ir a comprar las arepas, tenemos que coger un vehículo para desplazarnos hasta allá. En el centro lo encontramos todo. Tenemos una, una oferta cultural maravillosa, tenemos cines, tenemos clínicas, tenemos colegios. O sea, tenemos todo el equipamiento social necesario para vivir de una manera digna y para encontrar una calidad de vida muy alta entonces cuando empezamos a ver las diferentes zonas del centro empezamos a ver que todo el centro tiene ese equipamiento social para que las personas puedan disfrutar el centro y sobre todo para que lo puedan caminar, que eso es lo que finalmente busca cualquier ciudadano salir a caminar su territorio conocerlo, apropiarse encontrar restaurantes, encontrar unas cosas que difícilmente se encuentran en otro barrio distinto al centro por eso es la importancia de volver a retomar todo el tema del centro y que la gente se vuelva a apropiar y vuelva a querer el centro definitivamente hay muchos sectores hay sectores como en el parque San Antonio que va a haber un tema de, de una oferta habitacional de varios de varios estratos pero también está el, el distrito de la innovación todo el sector donde está Ruta N donde está Jardín Botánico ahí hay otros temas bastante interesantes Boston la Candelaria yo creo que, que es un tema de, de empezar a mirar todos esos espacios que están, hemos encontrado, como, como lo decía usted ahorita, eh, viviendas que son de lado a lado, manzana a manzana, y donde están en estos momentos casi que subutilizadas. Entonces, qué bueno que ahí empecemos a hacer unos temas de vivienda bastante interesantes y donde hoy está vacío por las noches, porque esas, esas, esas viejas casas hoy casi que son oficinas, donde eso está hoy vacío por la noche, estén soñando las personas y construyendo su hogar desde su vivienda. Bueno, pues todo eso que han dicho suena muy bonito y está muy romántico, pero también voy a expresarles eh, Twitter que nos han puesto nuestros televidentes en este momento y que debemos analizar. Uno de ellos que es Camilo ya nos dice, ¿dónde queda la seguridad? Hay alguien que también nos está preguntando, seamos realistas, a casi todo nos da miedo caminar por el centro, se pone en riesgo la vida. Usted nos decía ahorita, don Carlos, que muchas veces usted en la noche también teme que sucedan, pues digamos... Eh, situaciones violentas o episodios pues, negativos cuando la gente está en el centro. ¿Cómo está este aspecto en la actualidad? ¿Ha mejorado un poco? No, ¿Sigue siendo inseguro? No, el seguro? yo te cuento, es más la, la publicidad dañina que la real. Yo camino el centro de Medellín el día y mucha parte de la noche. Yo te cuento, por ejemplo, que yo muchas veces voy al teatro metropolitano o voy a, al, 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 al centro de exposiciones... Y termina un espectáculo a las seis y media, siete de la noche. Y yo me vengo caminando hasta el Parque Bolívar. Jamás en la vida me ha pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que uno tiene que saber por dónde se mete y a qué horas puede caminar por ciertos sitios. Pero realmente la inseguridad no es tan grande. Es más la inseguridad, yo diría que lo que tiene la gente en mente de que el centro es muy inseguro. No es tan inseguro. Es más la propaganda dañina que la realidad. Ahora, el centro de Medellín necesita que la administración municipal vuelva a los eventos del centro. Es que en el centro de Medellín nos quitaron todos los eventos. El, el, el desfile de silleteros salía del centro de la ciudad, venía por toda la Avenida Oriental. El desfile este que se hace en diciembre de mitos y leyendas uh -huh. se hacía por todo el centro de la ciudad nos han ido quitando los eventos del centro y entonces la gente se ha ido como desmejorando en el sentido de que la administración municipal se ha ido con todos sus programas para otro lado de la ciudad yo creo que la rehabilitación del centro es apropiándonos mal de él pilar por qué cree que ha pasado esto por qué los eventos se han ido al centro por qué se le ha robado actividad yo creo que la razón por ejemplo del desfile de silleteros que pues se ha hecho el intento de traerlo otra vez al centro es que son 800 mil personas. Este año fueron 800 mil personas y tiene unas graderías. Entonces es muy difícil encontrar en el centro un lugar donde quepan estas graderías, porque también es cierto que el desfile también se financia en parte con esas graderías. Y, y bueno, creo que mitos y leyendas no tienen necesidad de salir del centro, pero es que también tenemos la obligación de volver a revivir tradiciones que tuvo el centro, por ejemplo, un 20 de julio, por qué no tener las bandas de los colegios por el centro de Medellín que la estuvo muchísimos años, fue una tradición o celebrar muchas cosas, hemos dejado de celebrar, los parques deben ser sitios en donde pasen cosas los fines de semana. La retreta es una es una de los de, los de los eventos que debemos volver a llevar al centro. Entonces, yo creo que yo lo miro como, o sea, naturalmente que es una preocupación, pero veo que muchas ciudades del mundo han pasado por circunstancias similares a la nuestra, han tenido periodos de deterioro, pero han reaccionado y yo creo que al centro le ha llegado su momento. Tenemos una cosa que es muy mala, pero que es muy buena, porque se convierte en una gran oportunidad y es la contaminación. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el centro por el tema de la contaminación del aire que nos va a hacer dar un, un vuelco grandísimo a la modernidad. Por ejemplo, pues hay que bajarle carros al centro. Es muy probable que con el tiempo el vehículo particular desaparezca del centro, o sea, pues muy, muy poco usado, que se desestimule el uso del, del, del vehículo particular y se estimule el transporte público, en la medida en que también no podemos negar que nuestra ciudad ha avanzado mucho en el tema del transporte público y va a avanzar mucho más. Va a llegar el momento, en muy poco tiempo, en que una nuev un nuevo permiso de, de un bus tenga la condición de que sea eléctrico, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tengamos el contaminación del aire, con seguridad nos va a hacer... Reconstruir un centro mucho más amable para caminarlo, para recorrerlo, para patonearlo, para, para hacerlo mucho más grato y, y para evitarlo. Entonces, yo, yo lo, no lo veo muy difícil. Yo estoy segura que el centro de la ciudad no es un asunto de una sola administración, ni muchísimo menos, pero no quiere decir tampoco que los que nos antecedieron no hayan hecho nada, hicieron muchas cosas muy importantes, ahora hay una voluntad política, el alcalde está realmente casado con el tema del centro y, y esto dará pie a que de, detonen muchas cosas que tienen que continuar con seguridad. Bueno, pues es tiempo para hacer una segunda pausa, pero ya regresamos a punto de giro porque estamos hablando de la proyección de vivienda para el centro de la ciudad, ya volvemos. regresamos a punto de giro hablando de proyección de vivienda en el centro de nuestra ciudad de Medellín concejal estamos hablando precisamente de la seguridad del trabajo fuerte que se está haciendo en esta administración con este tema para que la gente vuelva a habitar a recorrer eh, a disfrutar del centro de la ciudad bueno lo, sido, pues, lo primero ahí también es como lo decía de pronto el televidente o la persona que nos escribió a través de Twitter es el tema de seguridad es fundamental en el centro sino que cuando el alcalde habla de un programa de seguridad integral es no solamente el tema de seguridad desde lo policivo, sino también desde el acompañamiento con oferta institucional, con oferta cultural, volverlo a rehabilitar y todo lo que hemos hablado a lo largo del programa. Pero es normal cuando nosotros miramos cifras de la ciudad de Medellín. El centro lidera el tema de homicidios, el centro lidera el tema de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el centro lidera eh, las cifras de trata de personas. Cuando yo hice un debate de trata de personas la semana pasada en el Consejo de Medellín, pues eh, vuelve y juega el centro como destino donde llega la trata de personas internas de otros barrios u otras comunas al centro de la ciudad. Pero eso yo creo que. Cuando nosotros estamos hablando de un lugar donde pasan 1.200.000 personas, donde tienen todas las dinámicas que tiene un sitio como el centro, pues es normal que se lideren las cifras de inseguridad. No podemos eh, conformarnos con que el centro sea el sitio más inseguro. Yo ahí sí difiero un poquito de Carlos. Hay una percepción de inseguridad en la sociedad. A la gente le da miedo ir al centro, pero es también por lo que muestran las cifras. Cuando a mí llega mi abuelita y me dice, mucho cuidado que es que atracaron a, a algún familiares ahí en el Parque de Río, entonces es ese, esa percepción que se va creando. Entonces no podemos hablar solamente de una forma soñadora de los programas sociales sin la mano dura, por así decirlo, del tema de la seguridad. Tiene que ser un tema conjunto eh, de la mano, porque seguridad sin trabajo social, pues yo creo que básicamente no serviría para nada. Eh, una, qué pena me extienda, yo solo decía que hablar del centro en realidad me apasiona, más que como usted, pues vivo ahí en el barrio Boston. Pero hay, hay cosas que a uno lo, lo motivan, pero a la vez lo entristecen. Cuando alguien me hace una denuncia ciudadana y me dice que en Plaza Botero, a, a, al lado del museo, eh, doctora que usted bien conoce, pues hay una gran cantidad de niños eh, fumando marihuana, oliendo sacol y consumiendo un montón de sustancias psicoactivas, pues uno dice: Este no es el centro que queremos. Y ahí quiero también resaltar la labor de la Administración Municipal, porque ante esa denuncia. Ciudadana que me hacen a través de las redes sociales, yo fui al sitio y no vi ni cinco ni diez niños. Usted sabe que ahí en los bajos del metro, por el, el, la estación Parque de Río, eh, en la misma Plaza Botero, pues hay, una, hay una gran cantidad de niños entre 8 y 14 años. Pero también resaltar: la administración está totalmente abierta a todas estas situaciones. Nosotros le radicamos una inquietud al alcalde y al secretario de Inclusión Social y al secretario de Seguridad para que tomara cartas en el asunto sobre, sobre esta situación. Algunas personas me decían, no, es que eso siempre ha existido. Pero porque siempre exista, no podemos permitir que siga pasando. No podemos naturalizar el problema y decir, no, es normal que hayan niños de 6 y 7 años en Plaza Otero consumiendo sustancias psicópicas. Eso no es normal. Pero entonces ahí es donde entra también el tema de seguridad, el tema de inclusión social, el tema de la Secretaría de Cultura y cómo también tiene que haber una articulación in institucional. Doctora Pilar Velilla, porque no solamente tiene que ser eh, eh, responsabilidad suya, por así decirlo el tema de la recuperación del centro ni solamente el tema de Svimet, cómo nos articulamos todo el aparato administrativo del municipio de Medellín y hoy que hay cada vez más dolientes, pues yo desde el Consejo y, y todos los ciudadanos, pues que en realidad les duele el centro, los comerciantes, los que pasan diariamente por ahí, para en realidad lograr una recuperación efectiva y apropiación del mismo. Y precisamente con todos estos factores que hemos hablado durante el programa de tanto lo positivo como lo negativo que tiene el centro de la ciudad, pues tiene un reto bien grande y es eh, esa oferta de vivienda integral, ¿cómo sería la estrategia para que pues para poderlo lograr, para que los ciudadanos se concienticen de que vivir en el centro sí es bueno y es posible. Bueno, aquí lo primero es que nosotros tenemos que dejar de pensar en la vivienda como simplemente el ladrillo y el cemento. Nosotros vamos a empezar a pensar en hábitat y el hábitat incluye el verde que, que se tiene que construir alrededor de una vivienda, el equipamiento social, como lo decía ahorita, que debe tener una vivienda y sobre todo que cuando se construya un proyecto habitacional, se pueda tener cerca un parque donde jugar con los niños, donde se pueda tener cerca un centro de salud donde se puedan acudir a los, a los eh, síntomas que las personas vayan sintiendo, donde haya una universidad, donde haya un colegio. Entonces, el concepto de hábitat es lo que empieza a revalorar el tema del centro y es donde las personas se van a enamorar de un sector de la ciudad, cuando encuentren unas condiciones dignas y unas condiciones muy positivas. Donde puedan estar y donde se puedan enamorar nuevamente y apropiar de esos sectores. Bueno, pues hay alguien en Twitter que nos está eh, cuestionando algo, y es que ¿dónde queda la organización de los venteros ambulantes, sobre todo ahorita para fin de año, en la temporada de Navidad? Pues nos queda poco tiempo, pero no sé cuál de ustedes quiere responderle a Javier Villegas esta inquietud, está trabajando al respecto, o inclusive la subsecretaría de Espacio Público dijo: ni un espacio más, y vamos a estar muy firmes en este aspecto. ¿Qué le decimos bueno, a Javier? Necesitamos el siguiente programa. Le iba a proponer eso, porque no hacemos un punto de giro para bueno, hablar de ese eh, tema. Hay, hay un desbordamiento, evidentemente. Hay un descuido del espacio público que hizo que, que ya tomara unas dimensiones en donde las soluciones son muy complejas. Pero en este momento estamos registrando a los venteros de la calle y y esperamos tener una radiografía real del problema. No sé, se han hecho muchos censos o registros, pero por, por circunstancias de problemáticas específicas o por zonas. Ahora estamos teniendo en cuenta la zona del centro tradicional. Y creemos que yo por lo menos pienso, hay otras personas que ven lo ven más pequeño o más grande, yo estoy pensando que pueden ser entre 10 a 12 mil venteros. En el centro están registrados 3.600, pero creemos que, que pasan de 10.000. Entonces, una clave es que hay una explotación de personas con vulnerabilidad. Lo que quiere la alcaldía es que el ventero sepa que nosotros, que la alcaldía quiere otorgarle un puesto con dignidad, en una zona donde se le haya hecho un aforo real del espacio, o sea, cuántos caben, ni uno más, y que el resultado de esa venta de ese ventero sea para él y no para su explotador. Porque lo que sí es cierto es que hay muchas personas que están en el espacio público que no tienen por qué estar, que tienen incluso dinero, que tienen negocios o que tienen un, una empresa de contrabando, en fin. Muchas cosas, pero vamos a ir detrás de eh, eh, este registro. Va con huella digital, va con georreferenciación, es decir, tiene todas las condiciones para que tengamos una radiografía real y podamos aplicar las soluciones que esperamos dar. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes por su presencia esta noche en Punto de Giro. También les propongo que nos volvamos a ver en unas semanas para que hablemos de este tema, para la temporada navideña de los venteros ambulantes en el centro de nuestra ciudad. Mientras tanto, pues los invitamos a que se antojen del centro, a que sigamos haciendo este gran esfuerzo entre todas las entidades para rescatarlo, para transformarlo y para vivir en él. Los invitamos a que continúen con esta programación en Telemedellín. Feliz noche.